Para nosotros el fútbol es la escuela sin paredes, pero a la vez uno puede aprovechar ese escenario para trabajar justamente en temas educativos, por ejemplo la integración social. A veces uno enfrenta la vida así solo y el rugby no, que te enseña que no puedes hacer las cosas solo. Siempre cuando para ir hacia adelante siempre tenés que tener a alguien al lado. El rugby es como la vida, digamos. Tienen que ir para adelante, uno se cae, se levanta y tiene que seguir. Lo que más me atrapa del club es esto de pensar en muchas cosas que la gente llama utopías se pueden realizar. La ecuación no daba. Joven, barrio vulnerable, hockey. Hasta ese momento era imposible. Hoy esa utopía, ese sueño se pudo concretar, pero una vez que ese proceso ya se inició, no tiene fin. ¿Por qué el éxito de la carrera de Miguel? Por muchas cosas. Por esa hambre de valores, hambre de hombres que pueden representarte en una manera limpia, en una manera justa, en una manera verdadera. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos encerrado y no cumpla su castigo como en las épocas anteriores? ¿Le ponemos un cepo en las piernas y que cuando salga con más dolor, o le damos realmente la oportunidad para que cambie? No apuntábamos a que fueran campeones de boxeo, apuntábamos que fueran campeones de la vida. No es que el tema pasa por enseñar a pegarle a la bolsa y mañana enseñar a pegar a una persona. No, el amor, es decir, que lo traten con calor humano. El deporte nos pone en conexión directa, no solo con la calidad, con la belleza. Y por eso el fútbol se volvió un bastión fundamental en la historia de La Poderosa. Porque donde hay una pelota en nuestras villas, hay un montón de chicos corriendo, riendo y soñando.